Buen día, tengan todos ustedes. Hoy, 6 de julio de 2020, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia organizada por el proyecto institucional Seguimos Unidos, Maestría en Acción, SUMA. Agradecemos a la Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano, que a través de su programa de maestría nos permite la organización de este evento y del público que nos ha seguido a través de estos 2 meses por medio de las redes sociales. Cedo la palabra al maestro Cristóbal Javier Salazar de León, encargado del proyecto SUMA. Gracias, Lidia. Buenas tardes. Buenas tardes para las personas que nos acompañan y nos ven en esta conferencia. Es un gusto y un privilegio poder generar este tipo de programas de ayuda a la comunidad, de orientación a padres, de familia, a maestros y a las personas de la sociedad civil interesados en el tema de la educación inclusiva o la inclusión. Es una iniciativa de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano, acá en Monterrey, que busca ayudar y dar respuestas a las necesidades de la comunidad, específicamente a través de 4 áreas estratégicas: el área de asesoría académica, asesoría psicológica, educación en el ocio y temas emergentes en esta pandemia COVID. Parte del perfil de nuestros futuros másters es el compromiso con la comunidad y la inquietud de investigar, pero también la capacidad de dar respuesta y ser sensibles a las necesidades de las personas. En este sentido, la maestría responde al compromiso social y moral que como maestros tenemos y desde los cuales formamos en la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá, gracias por sumar junto con nosotros. Muchas gracias, maestro Cristóbal. Ahora me permito y tengo el honor de presentar al doctor Humberto Javier Rodríguez Hernández, doctor por la Universidad de Jaén en el Programa de Innovación Didáctica y Formación del Profesorado, con dictamen sobresaliente cum laude. Cuenta con categoría deseable por el Programa de Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. Es director y profesor de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano, institución pública de educación superior que forma profesores inclusivos en Monterrey, Nuevo León, México. Tiene la palabra, doctor Humberto. Muchas gracias a todos y todas. En primer término, yo quiero externar una felicitación a este programa SUMA, el grupo de jóvenes y el maestro que está al frente, que han buscado la forma y la estrategia de socializar, de compartir y de orientar a la comunidad. Me parece que es un programa de innovación sobresaliente que seguramente ha llegado a muchas familias que lo necesitan y los consejos que se han compartido a través de este programa, me parece que han sido sobresalientes. Saludo con un gran aprecio a todos los que participan y deseo que este tema que he denominado educación e inclusión, más allá del COVID-19, sea un tema que abra nuevos escenarios para la discusión, la reflexión y la investigación. ¿Por qué hablar de más allá del COVID-19? Yo creo que todos estamos en este momento con el deseo de imaginarnos y con el deseo de estar ya en una dinámica de trabajo presencial educativa, que era la que teníamos hasta antes de que se cerraran las escuelas y viéramos con más cercanía el efecto de la pandemia. De tal forma que me parece que estamos con una saturación de información, todas apuntando hacia los efectos del COVID-19 y hemos visto cómo los distintos ámbitos de la sociedad, el ámbito educativo, el ámbito social, el ámbito deportivo, la comunidad entera, pues ha sido impactada por los efectos de esta pandemia y en consecuencia la educación no ha estado ausente y nos toca a nosotros, los educadores, revisar hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar en términos educativos. Entonces, el propósito de esta charla
entre otras cosas, es posicionar una nota positiva. Se dice que el conocimiento y el aprendizaje son recursos renovables de la humanidad. Estos nos permiten enfrentar los retos, ensayar alternativas y predecir futuros posibles. Me parece que el sentido positivo de la frase nos motiva a que lo que la humanidad ha acumulado a lo largo de su historia, todas las aportaciones de la ciencia, de la tecnología, el desarrollo de la sociedad como tal, es un cúmulo de conocimiento y de aprendizaje que son válidos y seguramente nos orientarán precisamente en las siguientes etapas de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Yo posiciono esta idea de que entonces tenemos todos los elementos para repensar el rol de la educación. Con esta idea me permito compartir con ustedes algunos de los tópicos que voy a socializar. El primero de ellos, las características del siglo XXI. Creo que hay algunas aportaciones interesantes en esta línea. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en la educación? ¿Implicaciones para las familias y las escuelas? Me parece que estas serían algunas de las implicaciones que logramos apreciar. ¿Cómo reabrir las escuelas? Hoy por hoy ya los distintos gobiernos están revisando las posibilidades de cómo abrir o reabrir las escuelas para que los niños y los jóvenes continúen con su proceso educativo. Recientemente leía que Francia ya decidió abrir las escuelas, los niños franceses regresaron a sus actividades. El día de hoy particularmente leía una nota de que Uruguay es uno de los países más sobresalientes en el control del COVID, no solo por su bajo nivel de contagio y de defunciones, sino también por todas las estrategias que ha implementado Uruguay, principalmente en el ámbito educativo. Esto nos lleva a repensar un nuevo sistema educativo, cómo visualizamos nuestras escuelas, cómo visualizamos un nuevo sistema educativo que retome las fortalezas, pero también genere nuevos espacios. Y en la última parte de mi charla quisiera concentrarme en 5 acciones vitales en la nueva normalidad. Hay mucha polémica en esta frase de nueva normalidad o de nueva realidad o no sé de cuál sería lo más adecuado. El asunto es, no encontraremos lo que dejamos. Esta es una idea central. No tendremos lo que dejamos, sino que tendríamos que estar construyendo una nueva realidad. Nuevos patrones de convivencia, conocer y actuar sobre la situación de los estudiantes y sus familias. El segundo tópico, me parece, es necesario avanzar hacia una educación más inclusiva. El tercero es promover ambientes de aprendizaje. El cuarto es, ¿cuáles son los nuevos enfoques educativos o los nuevos paradigmas en la educación que estarían tomando forma en los próximos meses y en el próximo tiempo que tendremos como educación? Y por último, bueno, la promoción de la enseñanza a través de programas mixtos o blended learning, que es como también se le conoce a nivel mundial. Me parece que el esfuerzo que se ha hecho por mantener un programa de educación a distancia ha sido sobresaliente, ha sido una acción emergente para apoyar el proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas. Sin embargo, nos queda claro que no ha sido suficiente y creemos también que en el futuro tendríamos que estar ensayando nuevas estrategias de programas que nos permitan combinar el aspecto presencial o la educación escolarizada presencial con o versus la educación a distancia. Teniendo esta ruta explicativa, entonces mi primera idea tiene que ver con retomar un elemento que me parece vital, señalado por la UNESCO en el 2019,
Cuando se decía que la agenda educativa al 2030, que hablaba de la educación inclusiva como prioridad, pues, ¿qué pasaría después del 2030? Y hubo una iniciativa, o hay una iniciativa, de imaginarnos o reimaginarnos la educación al 2050. Y parecería muy distante, sin embargo, creo que es un plazo de tiempo que nos va a permitir reflexionar y repensar. Ya desde el 2019, uno de los aspectos sobresalientes, en mi opinión, era que se identificaban tres características centrales de los sistemas educativos y de la sociedad del siglo XXI. Incertidumbre, complejidad y precariedad. Esto lo veíamos distante. Sabíamos de la incertidumbre porque ya es una palabra que se ha estado insertando en algunos sistemas educativos, principalmente europeos, en donde el no tener claro lo que sigue, el asunto es reconocer que todo es cambiante, que todo puede cambiar de la noche a la mañana y que ahora lo entendemos perfectamente. Hoy no sabemos cuál es el futuro de la educación y qué características tendrá. El otro tema sobre complejidad es también reconocer que ningún fenómeno está aislado o está desvinculado, sino que es un todo holístico, es un todo interrelacionado, en donde tendríamos que ver que la parte educativa tiene un vínculo cercano a la sociedad, a la educación, a la cultura, pero también a la economía y también a los diferentes campos. Y por último, la precariedad. Es tener algo, pero no las condiciones óptimas o no las condiciones que deseamos. Estos tres patrones que están presentes y que estarán presentes a lo largo del siglo XXI realmente nos retan y realmente nos confrontan para ser creativos, ser innovadores en lo que estemos haciendo y lo que vayamos a hacer. Posterior a esto, entonces, quisiera resaltar que durante el periodo de la pandemia, que por allá por el mes de diciembre de 2019, escuchábamos ya que había una emergencia sanitaria en China y que ellos estaban haciendo esfuerzos por controlarlo. Enero, febrero, marzo, ya en marzo, empezamos a ver los efectos a nivel mundial y hoy por hoy está señalado que, por ejemplo, 191 países tuvieron que tomar decisiones para cerrar las escuelas, afectando a más de 1.500 millones de estudiantes. Y digo más, acabo de leer una publicación que posiciona en 1.600 millones de estudiantes, obviamente con un impacto fuerte sobre los educadores. Solo de preescolar y primaria se identifican alrededor de 63 millones de profesores que quedaron sin una actividad presencial y que muchos de ellos temen por su trabajo, temen por su estatus laboral en la siguiente etapa. No cabe duda que estos números macros pues son bastante impresionantes, pero quisiera solamente resaltar dos ideas que pongo en esta misma lámina. Voy a iniciar por la segunda. Y la segunda, por allá por el 27 de marzo del 2020, ya la UNESCO establecía que había efectos negativos. Que la pandemia y el efecto en la educación, el cierre de las escuelas, tendría efectos negativos a mediano y largo plazo y pone el énfasis en los más vulnerables y marginados. Y esta historia es nuevamente presentada por diferentes voces a nivel mundial y particularmente el New York Times en una de sus publicaciones editoriales el 16 de abril del 2020 dice que el efecto del COVID en la educación será catastrófico con grandes y profundas implicaciones en los aprendizajes. Y continúa diciendo, y podría afectar a toda una generación de estudiantes identificada ya como generación perdida. Esta frase de generación perdida es una frase fuerte, es una frase intensa, que lo único que hace es poner en relieve
que tendremos que enfrentar grandes y profundas brechas de inequidad, principalmente con los niños y niñas jóvenes que están en condición de vulnerabilidad. En este sentido, entonces, me gustaría hablarles de algunas precisiones o algunos aspectos que han afectado a las familias y también a las escuelas en el marco de este confinamiento que todavía no vemos cuándo termine y que deseamos todos regresar a la escuela, regresar y retomar las actividades educativas. No cabe duda que las familias se enfrentaron de la noche a la mañana con un marco de referencia totalmente distinto. Y en este sentido, me gustaría enfatizar seis factores de impacto en las familias. Ciertamente, la acción educativa fue implementar un programa a distancia. Sin embargo, el primer efecto fue una confusión para afrontar la responsabilidad educativa. En este sentido, los niños, las niñas, los adultos ya tenían rutinas de trabajo y de educación muy armadas, pero que el primer efecto de esta confusión fue porque tenemos estructuras familiares bastante diversas. Seguramente es a nivel mundial, pero particularmente México, se identifican varias estructuras desde la familia nuclear, que es la tradicional, la que nosotros conocimos siempre, pero también hay otras estructuras en donde no existe papá y mamá, solamente una mamá que asume los dos roles y que tiene una responsabilidad de hijos. Otra donde esos hijos están al cuidado de terceros, ya sea abuelos o tíos o cualquier otra persona. Esto trajo como consecuencia que la pregunta que surgió en esta confusión es, ¿quién debe hacerse cargo de la educación o de la atención educativa en casa? ¿Quién debe ser? Tradicionalmente decíamos, bueno, es que la mamá, porque está en casa, es la responsable, pero en este momento, pues todos estaban en casa y alguien tenía que hacerse responsable. El segundo impacto tuvo que ver con entornos no adecuados. Nos queda claro que las casas habitación no fueron planeadas ni estaban distribuidas en términos de abrir un espacio para las actividades docentes. Generalmente los hijos o nuestros hijos han hecho las actividades o las tareas a veces en la mesa del comedor, ¿no? O en algún lugar por ahí. Algunos ya prepararon un rincón con un escritorio para que ellos trabajen, pero la mayoría de las familias no tienen, a veces por el tamaño de la casa, a veces porque en una misma casa viven varias familias, a veces porque no hay una cultura escolar. El asunto es que las casas habitación no están planeadas para actividades escolares. De esta forma, entonces, ¿En dónde hacer las actividades educativas que ahora iban a tener un horario y una dinámica de trabajo que comprometía? El tercer impacto del COVID me parece que tuvo que ver en términos de que vino a alterar los patrones de convivencia. Mucho tiempo en casa, ¿cuál es la mejor manera de relacionarnos? ¿Qué debemos hacer? Es decir, fuera de las actividades vitales de la casa y de la familia, no sabíamos convivir, no sabíamos cómo invertir el tiempo libre. Y esta alteración provocó, por ejemplo, que los patrones de sueño se alteraran finalmente porque cada vez empezamos a dormir más tarde o más de madrugada y aprovechar la mañana, mediodía, para seguir descansando. Es decir, estos patrones se alteraron y trajo consecuencias importantes. El cuarto factor es precisamente una preocupación, una gran inseguridad de los padres y tutores. Primero, por la escolaridad de los padres. Muchos padres no tienen la escolaridad adecuada o teniéndola, no se sienten seguros de orientar
a sus hijos en términos de los nuevos planteamientos pedagógicos. Y la angustia y la preocupación fue, ¿estamos preparados para esto? En el otro es, ¿quién se va a hacer cargo? Y en aquí es, ¿quién está preparado para eso? Me parece que esto causó pues, mucha preocupación, una ansiedad impresionante por los equipos. De pronto hubo que revisar qué teníamos en casa, una computadora, en qué condiciones, qué programas. ¿Esa computadora sirve para todos nuestros hijos? ¿O debo de tener un equipo por cada hijo? La cuestión de conectividad, ¿qué pasa con la conectividad? ¿Es adecuada? ¿Es suficiente? Y me parece que todos los países del mundo se enfrentaron con esta situación. Hay aportaciones muy importantes. En otros países, los niños toman su desayuno y su hora de lonche en la escuela, lo que implicaba que al cerrar las escuelas, además de todo, ¿quién se iba a encargar de proveer los alimentos a la familia si la familia no contemplaba estos aspectos en su dinámica familiar? Y la última tiene que ver con la incertidumbre por el nivel de aprendizajes obtenidos. Hoy por hoy hay un sentir en los padres de familia que dicen, bueno, se está haciendo un trabajo en casa, ¿será suficiente? ¿Es adecuado lo que están aprendiendo? ¿Es adecuado a su edad? ¿Es adecuado a su grado académico? ¿Eso les va a permitir para aprobar y les va a permitir para trascender o para avanzar en su formación escolar? Esta es una preocupación que está pues siempre presente en las familias. Sabemos que algo hicieron nuestros hijos, pero no sabemos qué tanto les ha servido esta dinámica. Pero ¿qué ha pasado con las escuelas y los maestros? También hubo un impacto fuerte y se dio en muchas dimensiones. Yo solamente quisiera mencionar tres dimensiones. Una es, pues, hubo que modificar los planes de estudio diseñados para una dinámica presencial, y hubo que ajustarlos, hubo que modificarlos para acciones a distancia, y que en este sentido entiendo que los programas a distancia deberán de tener otra característica, con otra estructura, con otra precisión, hasta en el texto y en el lenguaje y en los propósitos de la actividad. Tendríamos que asegurarnos que los niños tengan lo que la actividad está pidiendo, y esto generó bastante estrés precisamente entre los profesores. También la dinámica institucional se alteró, todas las actividades disminuyeron y, la práctica docente, nos vimos en el ánimo y en la necesidad de establecer una cercanía con nuestros alumnos a distancia, a veces online, a veces con las herramientas cercanas, pero a veces a través de medios como la televisión o la radio, que en muchas comunidades se implementaron. Aquí el asunto es, hay una incertidumbre fuerte sobre el futuro de la escuela. En este tenor, creo que es necesario hacer una pausa para pensar en qué ha ocurrido o qué ocurrió con los alumnos en situación de vulnerabilidad. Por diferentes razones, por discapacidad, por cuestión étnica, lingüística, por cuestión económica, pero hay niños que quedaron en una situación de vulnerabilidad mayor de la que tenían. Y el asunto es que no tenemos claro qué ha pasado con ellos, y ahorita lo voy a explicar. Una idea fuerte es que los niveles de exclusión durante la pandemia se profundizaron. Y este dato a mí me parece también bastante ilustrativo, que el 40% de los países de ingresos bajos y medios no apoyaron a los alumnos más desfavorecidos durante el cierre de las escuelas. Este es un dato de UNESCO, producto de todo su proceso de investigación. Y luego valdría la pena ver aquellos países que sí apoyaron a los chicos en situación de vulnerabilidad, cómo lo hicieron y cuál fue el avance que se tuvo con ellos. El asunto es que
nuevamente los chicos en situación de vulnerabilidad parece que son los que han recibido el impacto mayor en términos del COVID y en términos de su formación educativa. Esta foto me parece bastante ilustrativa. Es de un informe que recién recibí de la Universidad de Oxford en Inglaterra, y ellos están ya planeando regresar a las escuelas y están viendo de qué forma hacerlo. Sin embargo, esta investigación es un reporte de investigación que empezó a evaluar aquellos niños que estaban en la escuela antes de la pandemia y que ahora al regresar, ellos identifican varios o muchos riesgos de exclusión para los niños, y que ahora a mí me parece que es una ventana distinta de lo que nosotros pensamos. Para mí es ganancia que regresen a la escuela, pero aún en esta nueva, en este nuevo escenario hay muchos riesgos de exclusión en la escuela cuando tratamos de atender los niños en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, entonces, estamos viendo que más allá del COVID, ya se apunta a la necesidad de replantear los sistemas educativos, de repensar una nueva escuela, o de reimaginarnos una escuela que sea, que refleje las necesidades que tenemos en este momento. Y hay una postura muy fuerte ya desde los líderes que dirigen la UNESCO en este sentido. ¿Hacia dónde? El final, ¿cómo lograr sociedades más resilientes e igualitarias? En este sentido, creo que cada sistema educativo, cada entorno, deberemos de repensar, es decir, de ver con detenimiento cuáles son nuestros desafíos. Creo que esa será la primera acción después del COVID. Hay que evaluar cuál es nuestro escenario, cuáles son los desafíos que tenemos. Tendríamos que estar revisando los enfoques que aplicábamos, son adecuados, es necesario modificarlos, en qué dirección. ¿Cuáles serán las prioridades que ahora estarán presentes en el sistema educativo, siempre para apuntar a una sociedad cada vez más justa e igualitaria, o una sociedad, como ahora se le llama, una sociedad resiliente? Es decir, tendríamos que empezar a evaluar nuestro contexto educativo. Algunos dicen, bueno, a lo mejor es adecuado que las escuelas continúen cerradas y que la familia continúe al frente de la educación de los hijos. Es válido en la medida de que no haya seguridad para regresar a las escuelas. Pero si hay las condiciones de regresar, ya hay investigaciones que señalan que entre más tiempo la escuela dure cerrada, los niños marginados pues dejarán de ir a la escuela. Ese es un punto central. Por otro lado, la falta de vínculo o de relación entre los iguales o entre los compañeros, entre los alumnos, también está generando estrés y ansiedad por la falta precisamente de esta relación. No cabe duda que el área social o la parte social es vital entre la convivencia de nuestros estudiantes. También hay otras voces que alertan que un mayor tiempo de la escuela cerrada expone a muchos adolescentes a fenómenos tan desagradables como la prostitución o la violencia o los embarazos prematuros, y que estos serán barreras para que regresen a la escuela. Lo que sí me queda muy claro es que las escuelas cumplen y han cumplido y seguramente cumplirán un rol fundamental en la educación. Con esto me gustaría que revisáramos las tres grandes etapas que se visualizan para reabrir las escuelas. Tiene que haber un antes, un durante y una vez abierta, ¿qué aspectos tendrían que revisarse? Hay muchas ideas, muchos indicadores en este sentido. A mí solamente me gustaría resaltar algunos. Antes de iniciar la escuela,
o abrir la escuela como tal o el centro educativo, tendríamos que asegurarnos que haya condiciones, es decir, que esté en los mejores términos para preservar la salud de todos los que asisten a este plantel. Yo visualizo también que iniciaremos con actividades graduales y horarios alternativos. Yo veo una escuela que de la semana escogerán días y horarios para que vayan unos grados académicos y otros días en otro horario, horarios alternativos, un poco para evitar esta parte de cercanía y de agrupamiento que de pronto se hace en las escuelas. Sí, veo un protocolo de seguridad de higiene en las escuelas y acciones de seguimiento y evaluación. Estas, entre otras. Durante el periodo en que abrimos nuestras escuelas, me parece que tendríamos que reintegrar a los niños marginados. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para identificar a aquellos niños que estaban siendo atendidos en la escuela y ahora revisar si ellos están y si no están, buscarlos, saber qué pasó con ellos. Algunos han dicho que hay una pérdida, que los sistemas educativos tendrán una pérdida de los niños que atendían. Por varias razones. Uno, por movimiento poblacional. Algunas familias decidieron emigrar a sus lugares de origen en lugar de estar en la ciudad y esto les forzará a continuar en su lugar de origen. Allí habría una pérdida de ingreso a las escuelas. Otros niños se perderán porque no hubo un seguimiento de casa, es decir, niños que no tienen una figura de adulto, una figura de autoridad que les oriente, que les anime y que dejaron por allí un poco esta historia. Entonces, claro, identificar a los alumnos en una condición de enfermedad, establecer modelos de acompañamiento. Y esta idea que yo quisiera resaltar con ustedes es considerar el impacto psicológico y socioemocional de la pandemia. Creo que aquí hay mucho trabajo por hacer. Tendríamos un poco definir cuál es el impacto psicológico y socioemocional y luego cómo pudiéramos brindar atención no solamente a los alumnos, sino también a los adultos, a los maestros, a todos los que formamos parte de una comunidad educativa. Y una vez abierta la institución, la escuela, pues tendríamos que ensayar o adoptar o adaptar una educación a distancia en una modalidad combinada de enseñanza y aprendizaje. Tendríamos que estar vigilando los indicadores de salud, fortalecer aspectos de bienestar y de protección, y en mi opinión también de importante es reforzar la pedagogía, es el trabajo cercano con los niños y el llevarlos en un proceso de acompañamiento tanto presencial como a distancia. Ahorita es la pandemia del COVID, pudiéramos tener otra eventualidad que también nos obligue a cerrar las escuelas, un fenómeno natural, pudiera ser alguna inestabilidad social, pudiera haber muchos factores y la escuela, me parece que pudiéramos ensayar un modelo de educación a distancia combinado con educación presencial. Creo que tendríamos que, hablando de los niños, dice reconstruir las relaciones y la confianza. Hay un fenómeno que yo no sabía, que no conocía, la autoexclusión. Y hay ya información muy documentada sobre niños que han perdido el interés por la escuela o no les interesa regresar a la escuela por ningún motivo. Muchos niños experimentaron ansiedad por la falta de sus compañeros de clase, que era lo que anteriormente les comentaba. Y este fenómeno interesante que a mí me parece muy reciente es reconectar a los niños con la escuela. Así como en la lámina anterior tendríamos que ocuparnos del impacto psicológico y el impacto socioemocional del COVID en los integrantes de la comunidad, tendríamos también que reconectar a los niños con la escuela.
Tendríamos que ensayar el cómo, de qué forma, en dónde, para qué, cómo identificar a los niños que necesitan ser reconectados, promover nuevos vínculos con los alumnos y las familias, promover redes de colaboración y muchos elementos más que nos han orientado bajo esta perspectiva de confinamiento. De tal forma que me gustaría en este momento entrar a aquellas ideas que considero vitales en el momento de abrir las escuelas o para abrir las escuelas o durante la apertura de las escuelas como educadores, ¿qué tendríamos que estar haciendo? La primera acción, pareciera muy obvia. Conocer y actuar sobre la situación de los estudiantes y sus familias. Creo que deberemos dejar atrás el número de matrícula como indicador. Deberemos dejar atrás la distancia de conocer a los niños, porque nos conformábamos con que estuvieran en la escuela y que estuvieran en un grado, en un aula, y en automático nosotros empezábamos a trabajar con ellos. Algunas veces nos preocupábamos por las necesidades evidentes de los alumnos, de algunos. Y a veces en un aula con 30, con 40, con 50 alumnos, difícilmente el docente puede extenderse más allá de lo básico y de lo vital. Obviamente esta tarea que propongo no es solo para el profesor de educación regular, sino es para todos los que están en la comunidad. Tendríamos que buscar a los niños que perdieron contacto con las escuelas. ¿De qué manera presencialmente, virtualmente, establecer una cadena de cercanía? ¿Qué ha pasado con esos niños? ¿A qué barreras de aprendizaje y participación se enfrentaron y se están enfrentando? Tendríamos que promover la gestión. No podríamos quedarnos así pensando que los niños tienen todo en términos de equipamiento. No podríamos pensar que todos los niños tienen una familia que les apoya, que les anima, que les orienta. Tendríamos que romper muchas ideas preconcebidas, precisamente con respecto a conocer la situación de los estudiantes. Creo que es la primera tarea que tendríamos que profundizar. Mi conclusión es sencilla. Tendríamos que empezar a ver a los niños y a los jóvenes como personas que tienen ideas, que sienten, que esperan, que tienen intereses, que tienen expectativas y que a veces eso no lo tomamos en cuenta porque parecería que no hay tiempo. Un dato impresionante es que necesitamos bases confiables de información sobre el estatus de los niños y de sus familias. Pongo niños y familias porque a veces pensamos que el niño tiene todo lo necesario. Nunca olvidaré a una maestra de primero de primaria que ante la falta de tareas o la falta de útiles escolares de la niña, pues le dice, si mañana no traes lo necesario, ya no te voy a recibir hasta que venga tu mamá. Y efectivamente, al día siguiente, el escenario fue exactamente el mismo y la maestra cumplió su palabra. Le dijo, te vas y no vas a regresar hasta que tu mamá venga contigo. Lo que esta maestra no sabía en su momento es que esta niña no tenía mamá. Había sido abandonada por la mamá y vivía con la abuela. La abuela paterna había recogido a estos niños. Pero la abuela paterna no estaba en condiciones de ir a la escuela, puesto que recogía basura por las calles en un carretón y además se pasaba la mayor parte del tiempo alcoholizada. ¿Era obligación de la maestra saberlo? A mí me parece que sí. Y me parece que en este momento, al abrir las escuelas, no pudiéramos caminar con una distancia y con una falta de empatía sobre la situación de los estudiantes y sus familias. Creo que esa es la tarea central que tendríamos de educación y de inclusión más allá del COVID. Niños en situación de riesgo, niños de rezago o atraso, niños que han abandonado la escuela o han sido abandonados. Y digo niños como también puedo decir jóvenes.
el nivel de secundaria y de preparatoria y de educación superior, tiene también sus propias dosis en este sentido. La segunda acción vital es que tenemos que avanzar hacia una educación más inclusiva. Esto ya está señalado, que todos los agentes de la esfera de la educación deben de profundizar en la comprensión de la educación inclusiva. Creo que ya es tiempo de dejar atrás la palabra sensibilización, porque la usamos mucho durante un tiempo. Vamos a sensibilizar a la familia, vamos a sensibilizar a la comunidad, vamos a sensibilizar al entorno, de que hay niños, decíamos, especiales, de que esos niños deben estar en las escuelas. Me parece que en esta era de pandemia y posterior a la pandemia, el paradigma de educación inclusiva tendríamos que llevarlo. Y la primera tarea es todos los que integran una comunidad educativa deben de comprender lo que es educación inclusiva. Todos, sin excepción, dice los planteamientos que están en este momento circulando a nivel mundial. Velar porque cada alumno se sienta valorado y respetado y pueda disfrutar de un claro sentido de pertenencia. Las comunidades y los padres se sumen a la idea de la inclusión. No como una opción, sino como la necesidad de conformar una nueva sociedad que sea respetuosa del otro, que sea respetuosa del diferente y que entendamos que estamos en medio de una pluralidad y que cada uno de nosotros es único. Entonces, en este escenario del número 2, avanzar hacia una educación más inclusiva, revisé entonces algunas ideas básicas de la educación inclusiva. Me ha tocado escuchar algunos que dicen, bueno, educación inclusiva es esto, y dan un concepto 2008, 2011, 2012. Bueno, yo debo decirles que ustedes tienen ya una conceptualización 2020 y que esta conceptualización está precisamente en este documento que comparto con ustedes, inclusión y educación, todo sin excepción, que es el informe de seguimiento de la educación que publica la UNESCO y que se publicó precisamente el 23 de junio del 2020, es decir, hace pocos días. En ese documento se establece toda una serie de análisis de los avances y dicen, no han sido suficientes. Entonces tenemos que entender que la educación inclusiva es un proceso, pero es un proceso que acepta la diversidad. Este vínculo no lo podemos separar. El aceptar la diversidad es aceptar la educación inclusiva como un proceso. Y por otro lado, miren qué interesante y quisiera resaltarlo y repetirlo. Crear un sentimiento de pertenencia, porque cada persona es valiosa, tiene potencial y debe ser respetada independientemente de su origen, de su capacidad o de su identidad. Estos énfasis son importantísimos porque independientemente de su origen, pues entramos, es que es mujer o es que es indígena o es que no habla castellano o es que viene de una comunidad rural o es que es capacidad, no, pues es que este niño es un niño que tiene limitaciones cognitivas, es un niño que tiene dificultades en la comunicación, etcétera, etcétera. Y dice, es para todos, sin excepción. Y da todavía un elemento adicional. Identificar el talento individual de todas sus formas y crear condiciones para que florezca. Este planteamiento me parece interesante, pero también nos obliga a replantearnos el currículum que llevamos, los planes de educación que tenemos, que tienen que ser cada vez más flexibles y tienen que ser más cercanos a reconocer la diversidad. Que las actividades escolares o educativas apunten al desarrollo del potencial. Pero no podríamos desarrollar algo que no sabemos o algo que no conocemos. De tal forma que los educadores deberemos de generar acciones para conocer cuál es el potencial e incidir en ellos. No para ser grupos especiales de talento, como de pronto hay quien los hace,
sino actividades globales en donde cada niño pueda ir profundizando en base a su interés, y habrá niños que efectivamente descubramos que son genios matemáticos y que esa será su punto de partida. Pues desde su fortaleza matemática deberemos llevarle a que sea empático, a que sepa leer, escribir, a que avance en las ciencias sociales, en las ciencias exactas, desde su talento matemático, y al mismo tiempo fortalecerlo, como otros en ese sentido. La otra acción vital es que con el COVID y las escuelas cerradas, se nos movió este concepto para bien. Siempre pensábamos que ambiente de aprendizaje tenía que ver con la escuela, solo con la escuela, solo con el aula. Y la emergencia nos llevó a entender que ambiente de aprendizaje no solo es en la escuela, es en donde los niños estén y deseen desarrollar un programa educativo. De tal forma que me parece que la tercera acción, además de promover la educación inclusiva, además de conocer la situación de niños y sus familias, tendríamos que promover los ambientes de aprendizaje. Obviamente, estos tienen tres características. No solamente tiene que ser un entorno emocionalmente sano, sino también tendría que ser un ambiente psicológicamente potenciador y físicamente seguro, y que tiene características bastante, bastante particulares. Miren, por ejemplo, ahora durante el confinamiento, pues el ambiente que a veces se generaba en casa era de tensión, era de disgusto, era de agresión, porque había que obligar a los niños que estuvieran en la forma y en la medida que se había establecido, y que un ambiente de hostilidad no tiene nada que ver con un ambiente de aprendizaje. De tal forma que esta sería la tercera acción que tendríamos que promover después de el COVID-19 o cuando se abran las escuelas. Tendríamos que vincularnos con el mundo en que vivimos, tendríamos que promover un aprendizaje activo y tendríamos que promover una pedagogía inclusiva que nos permita entonces fortalecer esta percepción de ambiente de aprendizaje. En este escenario, me parece que es necesario separar lo que es ambiente de aprendizaje de lo que no es. Por ejemplo, hay quien habla de las condiciones para el aprendizaje. Y cuando hablamos de condiciones, nos hablamos del espacio, el mobiliario, la luz, la temperatura, los recursos disponibles. Esas son las condiciones para el aprendizaje. Creo que todas las familias y nosotros ahorita mismo buscamos cómo vernos mejor, que si no estamos detrás de una ventana, estamos descubriendo que hay ángulos mejores y otros peores, que la silla no es cómoda, que esta silla no me permite con comodidad seguir un evento educativo y tendría que buscar otra silla, o que la altura de la lab no es la adecuada, que la necesito más alta o la necesito más abajo, o que necesito más espacio para que mis brazos puedan trabajar y no solamente que estén en el vacío. Estas son cosas que hemos estado nosotros descubriendo, y que cuando hablamos de un ambiente de aprendizaje, esas son las condiciones. Pero también hay un clima para el aprendizaje. Y el clima de aprendizaje, obviamente, pues son este ambiente que generamos de confianza, de entusiasmo, de motivación. Contrario, sería un ambiente, un clima hostil, un clima represivo, un clima nocivo, tóxico, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de una cultura para el aprendizaje, bueno, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los códigos? ¿Cuáles son las normas de conducta? ¿Los horarios que tendríamos que llevar? ¿Cuándo es mejor trabajar online? ¿En la mañana? ¿En la mediodía? ¿En la tarde? ¿En la noche? ¿Cuál sería la mejor manera? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo desarrollar? Y la organización, bueno, las estructuras de las actividades, qué hay que hacer, cuáles son las evidencias del aprendizaje, los criterios de evaluación, etcétera, etcétera. Todo esto, condiciones, cultura, clima y organización, son componentes que tendríamos que estar revisando si queremos
promover un ambiente de aprendizaje que sea de beneficio para todos. O es ambiente de aprendizaje o no lo es. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de ambientes de aprendizaje o para el aprendizaje. La cuarta acción que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con cuáles serán los modelos para el aprendizaje que debemos de privilegiar. Yo recuerdo una presentación que hice en otro momento, identificaba cuáles eran los últimos enfoques pedagógicos que estaban tomados por la escuela y por los docentes y por la educación. Y hablábamos del aprendizaje situado, hablábamos del aprendizaje contextual, hablábamos del aprendizaje a través de la experiencia, aprendizajes a través de proyectos, etcétera. Pero después del COVID, ¿cuáles son los enfoques que me parece van a estar presentes y que tendríamos que empezar a entender y a aplicar? Bueno, yo identifico dos, y los dos tienen que ver con poner la persona al centro. Ese va a ser el foco central. Hablamos de la escuela al centro, hablamos del estudiante al centro, yo les propongo que hablemos de la persona al centro. Porque si yo pongo la persona al centro, entonces puedo saber o conocer sus necesidades, pero también sus intereses, pero también sus expectativas. Puedo empezar a responder más cercanamente a lo que el niño, la niña o el joven necesita. Estos dos enfoques es la educación potenciadora y la educación personalizada, que nos van a traer y nos van a arrojar muchos elementos para responder más efectivamente a la inclusión de todos los niños y niñas en las escuelas. Entonces, teniendo estas dos líneas de reflexión, les diría que la educación potenciadora tiene como propósito central el identificar el talento individual en todas sus formas y crear condiciones para que florezca. Me parece que tendríamos que empezar a revisar lo que conocemos por talento. Tendríamos que separarlo de esta perspectiva de solo un aspecto cognitivo y pensar en el niño de forma más global. En este sentido, me parece que cuando hablamos de una educación potenciadora, tendríamos que fortalecer el vínculo y colaboración con las familias, porque ese talento tiene que ser reconocido por la familia y también motivado por la familia, y si la familia no lo ubica y no lo reconoce, hay que llevarlos a que lo vean, a que lo reconozcan y a que lo potencien, de ahí del trabajo cercano. Hablar de educación potenciadora nos obliga a un programa pertinente, flexible, atento a las necesidades, intereses y expectativas de los alumnos. Esa parte es crucial porque tendríamos que partir de aspectos curriculares generales, globales y particulares orientados a potenciar aspectos específicos del niño o de un grupo de niños. Obviamente las actividades deberán ser diversificadas y orientadas precisamente a todos los ámbitos de la familia. El poner a la persona al centro habla también del aspecto afectivo, del aspecto emocional, del aspecto cognitivo y de todos los campos que tienen que ver con la persona. Tendríamos que hablar también de educación, tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de economía, tendríamos que hablar de muchos componentes que están vinculados y que a veces pensábamos que era necesario separarlos porque la escuela, la educación es solo educación y en este momento tendríamos que estar viendo a la persona desde un enfoque más holístico. El segundo planteamiento que les propongo es la educación personalizada. Y ya aquí veíamos la distancia que hay entre la educación individualizada, que es lo común, lo que conocemos
versus la educación personalizada. La educación individualizada está orientada a atender las necesidades de los niños, las niñas y los jóvenes, busca compensar lo que al niño le hace falta. Pero cuando hablamos de una educación personalizada, no son solo necesidades. Miren, un concepto cercano es, ¿qué es educación personalizada? Es adaptar el aprendizaje a las fortalezas, necesidades e intereses de cada alumno. Una idea central que me agradó mucho verla fue que personalización e inclusión son dos conceptos educativos que dan sentido a otro más amplio. ¿Cuál? La equidad. Y entonces entenderemos que cuando implementemos acciones de educación personalizada, entonces los niños estarán más identificados con la escuela, con el trabajo, se sentirán identificados con su escuela y vamos a incidir en el bienestar de ellos porque finalmente el propósito de la educación es que el niño tenga bienestar, sea feliz y prepararlo para una vida de ciudadanía. Por último, me parece que tendríamos que explorar la enseñanza a través de programas mixtos o blended learning que también se conocen y no voy a profundizar en ellos porque este tema da para una charla completa y nos faltaría. Pero hoy por hoy hemos entendido que la educación no puede estar centrada en modelos de corte presencial solamente, sino que necesitamos explorar otros campos y uno es programas mixtos. Hay quien se ha ido hacia modelos solamente online. Todo el proceso educativo es online. Me parece que cada modelo es útil, pero lo que he revisado en muchas investigaciones es que el mejor modelo es aquel que combina el trabajo presencial y el trabajo a distancia. En esta lámina pudiéramos encontrar el B-Learning como la educación presencial y el E-Learning, o mejor dicho, el E-Learning, como la educación a distancia. Ambos conforman un modelo mixto de momentos presenciales y momentos a distancia. Por aquí escribí algunas ideas. Dice que es el programa que combina el e-learning, es decir, encuentros asincrónicos. Y cuando uso esta palabra, debo de entender que dentro del e-learning hay un campo impresionante. El niño tiene actividades, sugerencias, estrategias que puede llevar a cabo cuando puede, cuando está en condiciones, a su ritmo, a su manera, etc. Y sincrónico es cuando tenemos ya una actividad presencial. Aunque los nuevos avances de la tecnología permiten que un niño pueda aclarar dudas con su maestro también de forma simultánea. Entonces, ahí tendríamos que el e-learning tiene formatos asincrónicos, pero también sincrónicos, cuando permite estar en un tiempo y en un horario en cercanía con sus compañeros y su maestro y llevar adelante una tarea educativa. Entonces, esto implica pues, nuevos modelos de tecnología y comunicación y nuevos modelos pedagógicos que a ustedes y a mí nos tocará explorar y aplicar. En esta lámina profundizo un poco sobre los modelos mixtos, blended learning, y una de las ideas centrales es que esta enseñanza mixta permite un aprendizaje personalizado, otorgando ayuda a quienes la necesitan, cuando les resulta más difícil entender un tema en particular o brindando un mayor grado de profundidad a aquellos alumnos o participantes que quieran investigar más allá del nivel del curso. Entonces, tendríamos que todos estarían en actividad, pero el ritmo y la dimensión que tomarían de su aprendizaje va a estar vinculado precisamente a las necesidades, pero también a los intereses y a las expectativas
mientras se cumplan los grandes propósitos educativos que deben de caracterizar un programa educativo o un currículum flexible, abierto, que respete la diversidad. Entonces, me parece que este es un tema de nueva frontera, al menos para el sistema público oficial. En el sistema público particular hay muchas experiencias en este sentido, pero me parece que el reto va a ser cómo generalizar y cómo familiarizarnos todos de las bondades, de los retos y de los desafíos que presenta precisamente la enseñanza a través de un modelo mixto de enseñanza. Obviamente, este trabajo mixto me lleva a la combinación de la clase presencial con la clase virtual. Hay por ahí un sinnúmero de ideas que me hablan precisamente de cuál es el rol del docente, el que estimula, guía y personaliza el aprendizaje, de tal forma que los estudiantes van a estar generando evidencias de su aprendizaje desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, pero estaríamos vinculando este trabajo presencial. Obviamente, la clase presencial nos permite interactuar, pero además plantear y analizar situaciones que luego pueden ser desarrolladas de forma virtual. Ya también hay algunas herramientas tecnológicas que permiten que el alumno pueda trabajar con sus compañeros de forma virtual, de forma simultánea y de ir resolviendo o construyendo una tarea en lo particular. En este sentido, concluyo destacando las 5 grandes acciones para repensar el sistema educativo después del COVID. Conocer y actuar sobre la situación de los estudiantes y sus familias. Número 2, avanzar hacia una educación más inclusiva. 3, promover ambientes de aprendizaje. 4, aplicar nuevos enfoques para el aprendizaje, como la educación potenciadora, la educación personalizada. Y 5, promover la enseñanza a través de programas mixtos o blended learning, que nos van a permitir construir una escuela más flexible, más amplia, más sensible y más cercana a todos y a todas. Y la conclusión final es que quisiera expresar y compartir con ustedes una frase que me ha parecido muy, muy ad hoc con esto que hemos vivido y estamos viviendo. Pensemos juntos para que juntos podamos actuar en forjar el futuro que queremos. Creo que el futuro no está dado como tal, hay que diseñarlo y avanzar en su construcción. Creo que ese es el reto que tenemos, de tal forma que cuando hablamos de educación e inclusión más allá del COVID, nos reta precisamente a ser más activos, propositivos, autogestivos y también con una visión más humana y más cercana a las necesidades de los niños, las niñas, los jóvenes y también de sus familias. Muchas gracias a todos y a todas por escucharme y espero que estas ideas sean de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, la educación inclusiva es una educación para todos, sin excepción. Y como usted dice, cada persona es valiosa, tiene potencial y debe ser respetada, independientemente de su origen, capacidad e identidad. Si me permite, doctor, tenemos algunas preguntas para usted. Son 4. La primera es, ¿qué conocimientos serían importantes que los docentes prioricen durante la educación a distancia? Bueno, esta es una pregunta interesante. Yo la voy a dividir en 2 partes, porque en primer término serían los conocimientos que los docentes deben de tener para actuar en el marco de esta del COVID-19. ¿Qué conocimientos pienso que los profesores necesitamos fortalecer? Es indudable que el uso de las tecnologías es uno de los conocimientos que tendríamos que conocer y dominar y sobre todo explorar. Hay nuevas herramientas que necesitamos ver sus beneficios
y este sería un tema central en los profesores, el dominio, el conocimiento y el dominio de las tecnologías que nos van a permitir establecer cercanía tanto en el lugar que estemos, ya sea de forma presencial o de forma virtual. ¿Por qué digo presencial? Porque estando en nuestro centro de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros centros educativos, podemos establecer cercanía con otras escuelas, con otros profesores, con otras familias de otros lugares a través de una aula virtual. De tal forma que esta dimensión de presencia, distancia, estaría presente. Otro componente que los profesores necesitamos conocer y dominar es toda esta perspectiva de educación inclusiva. Y yo me enfocaría solo a la pedagogía inclusiva, que sería un paradigma fuerte que habría que señalar. Alguien me dice, bueno, ¿qué es pedagogía inclusiva? Y la pedagogía inclusiva es el dominio de las estrategias de enseñanza y del aprendizaje. Este dominio implica el conocer en qué contexto estoy y conocer cuál es el perfil de los niños que tengo. La pedagogía inclusiva es cómo facilitar los aprendizajes a los niños, cómo lograr potenciar que haya niños que tienen más avance que otros o cómo privilegiar el trabajo entre pares, pero también cómo privilegiar el trabajo colaborativo. Eso es pedagogía inclusiva. Otro conocimiento, creo, es los principios de aprendizaje. Habría que revisarlos y profundizar en el aprendizaje potenciador y en el aprendizaje personalizado como dos principios de aprendizaje que me van a permitir avanzar mucho más del COVID-19. Por otro lado, los conocimientos en términos de qué aspectos necesita conocer el maestro, yo creo que todas las asignaturas son valiosas e importantes, pero tendríamos que vincularlas. Y la forma de vincularlas entre sí tendría que ver en términos de un trabajo de proyectos o la conjunción de actividades en donde los niños deban de aplicar sus conocimientos de matemáticas, pero también del idioma, pero también del conocimiento del entorno, del medio, pero también del civismo. Es decir, tendríamos que apostarle a estrategias de trabajo más globalizadas para que los niños puedan desarrollar diferentes competencias en lo particular y en lo colectivo. Pudiera continuar en esta historia, pero creo que si nos quedamos con eso, ya habremos dado un gran paso. Otra pregunta, doctor. Dice, ¿qué cambios debe hacer el maestro en sus habilidades para dar respuesta a niños en situación de vulnerabilidad? El primer término es conocer quiénes son los niños en situación de vulnerabilidad, ¿no? El estereotipo de que son niños con discapacidad, niños con algún síndrome, no es suficiente, eso es una particularidad, de tal forma que la primera habilidad es conocer a los niños y en segundo término es avanzar hacia perfilar a aquellos niños que están en alguna condición de vulnerabilidad, dado porque no tienen familia o porque no tienen alguien que se haga cargo de ellos o porque son niños que trabajan o porque son niños que tienen alguna condición de salud seria o porque son niños que presentan diferentes condiciones, discapacidad o alta capacidad igual. Es decir, es un maestro más cercano, más comprometido. Obvio, el maestro no solo ocupamos que sepa de habilidades docentes, cómo enseñar, sino que conozca desde los aportes de la neurociencia, hable de todos los modelos de intervención social. ¿Es que va a ser psicólogo? No. ¿Es que va a ser trabajador social? No. ¿Es que va a ser médico? Tampoco. Pero que requiere marcos de referencia común en donde pueda colaborar con otros profesionistas y al mismo tiempo, bajo un modelo transdisciplinario, generar aquellos aspectos que están fuera de la docencia, un aspecto de salud,
puede ser llevado desde una manera transdisciplinaria con la parte médica o con la parte asistencial y no necesariamente tenerlo en la escuela. Creo que eso pudiera resolver muchas cosas, pero las habilidades son de mayor cercanía, de mayor empatía para los niños, las niñas y sus familias. He estado enfatizando familias porque las familias siempre las tenemos un poquito a la deriva y hoy por hoy pues han asumido con nosotros la labor educativa, chueca, derecha, acertada, no acertada, completa, incompleta, pero ellos han tenido que asumir, los que hayan sido, han tenido que asumir un rol importante y se han dado cuenta de la importancia que tiene nuestra tarea educativa. Entonces ahora hay que capitalizar esta experiencia de las familias y de hacer equipo con ellos por el bien de todos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cuál considera usted que sería el nuevo rol del docente de educación especial en esta nueva normalidad? Bueno, algunas personas piensan que el nuevo rol, a ver, repíteme la pregunta porque pensé muy rápido. Dice, ¿cuál considera usted que sería el nuevo rol del docente de educación especial en esta nueva normalidad? Bueno, yo pienso que la expresión educación especial nos está estorbando ya. Uh-huh. Sin embargo, pues bueno, forma parte de una visión y de una estructura que probablemente no la cambiaremos en el corto tiempo. Pero sí veo que la visión de educación especial en términos de un profesional en el mundo está cambiando y está cambiando muy rápidamente. Pocos países hablan de del profesor de educación especial. Ahora, hoy por hoy, se habla del profesor de apoyo a la inclusión, por ejemplo, o de apoyo a los aprendizajes, o el profesor que apoya los procesos educativos. No sé, hay una nueva figura, aunque seguimos, al menos en nuestro entorno, usando un nombre que nos está limitando. El asunto es que el profesor de apoyo a la inclusión, vamos a llamarle así, porque de apoyo a la inclusión entran todos, entra el licenciado en educación especial, o el licenciado en inclusión educativa, o entra el psicólogo escolar, o entra el trabajador social, o entra cualquier otro profesionista, será el apoyo a la educación inclusiva. Sin embargo, el docente pues apoyará los procesos educativos de trabajo con el docente y de trabajo con los alumnos y de trabajo con las familias. Me parece que somos afortunados de que en nuestro país exista la figura del maestro de educación especial. Hay países todavía que no tienen nadie y que el maestro de grupo es el que se le pide que haga todo y que ahora sea inclusivo, lo cual estoy de acuerdo. Pero el profesor en lo solitario difícilmente pudiera ser efectivo y motivado. Tiene que tener un equipo de trabajo o él debe sentirse parte de un equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo lo dan otros docentes, independientemente del grado. El colectivo docente debe verse así, un colectivo. No el profesor de primero, el profesor de segundo, y nadie tiene que ver con nadie. Cada quien tiene su tarea, cada quien tiene su salón. No, tendría que verse como parte de un colectivo y que el profesor de primer año de primaria tiene los conocimientos y la experiencia para interactuar con el de cuarto y con el de quinto y el de cuarto y quinto con el de primero. Es decir, el profesor en aislado es una figura que tendríamos que estar desplazando y visualizarlo o inserto en un colectivo docente. Pero también el resto de los profesionales con que cuentan las escuelas. Hay escuelas que tienen equipos de trabajo muy consistentes de apoyo escolar o unidades de apoyo escolar, como se conoce en México, y que pudiera. Pero hay escuelas que no tienen un equipo y que, por lo tanto, ellos también tendrían que fortalecer las mismas habilidades, solo que para ellos, pienso yo, tendrían que fortalecer más ampliamente los modelos transdisciplinarios. Creo que esa es una clave importantísima que tendríamos que estar llevando,
porque la escuela que en este momento no tiene un equipo de apoyo escolar, no tendría excusa de decir nosotros no porque no tenemos un equipo. Probablemente no lo tenga o no lo tendrá en el corto plazo, pero hay que responder a las necesidades y a los intereses y a las expectativas de los niños, las niñas y los jóvenes, al igual que sus familias. Gracias, doctor, muy claro. La última pregunta, ¿cómo llegar a la población que vive en situación de marginación si sabemos que cuentan con escasos recursos tecnológicos durante la educación a distancia? Bueno, esa es una realidad. Hay un segmento de la población que no tiene las condiciones y que se privaron de un trabajo a distancia. Yo creo que aquí tendríamos que evaluar, ahora que regresemos, evaluar la condición de esos niños, trabajar con ellos de forma presencial y gradualmente ser gestores para que esos niños puedan tener lo básico para que en alguna contingencia puedan participar. Yo creo que todavía no sabemos la cantidad o el porcentaje de niños y niñas que habremos perdido como sistema educativo. Yo deseo que no existan. Yo deseo que si existen sea un porcentaje muy poco. Pero, por ejemplo, en Francia, del 7 al 10% de la población perdió contacto con sus maestros en el programa a distancia. Todos los países están evaluando cuántos niños se van a perder en este sentido, porque ya no regresan a la escuela o porque finalmente se dedican a otra cosa. Hay jóvenes que de pronto dicen, no, ya no regreso a la secundaria, ¿para qué? Mejor me dedico a trabajar de alguna manera. Todavía no sabemos cuántos niños no habremos perdido hasta que regresemos y hagamos un recuento. Y luego, ¿desde dónde tendríamos que estar partiendo? Creo que esa es la parte. Y desafortunadamente, tanto los países de primer mundo como nosotros, todos se vieron ante la disyuntiva de niños que no tenían las condiciones. Un ejemplo, en Estados Unidos, una buena cantidad de familias no tenían equipo, porque las escuelas estaban preparadas, acondicionadas, ahí los niños almorzaban, los niños tenían su lonche, pero cuando se vino la cuarentena, pues muchos niños no tenían equipo ni las familias tenían contacto a internet, ¿sí? Como el 30%, hay unas cifras por ahí que varían de estado a estado, pero que también es un problema sentido en Europa igual. Familias que no tienen comunicación, aunque hay países muy avanzados en este sentido. En uno de los artículos que escribí destacaba un proyecto de Francia para acercar a los niños y a los papás que tuvieran dudas, armaron una especie de cabinas telefónicas por sectores para que ahí estuvieran los profesores y los papás marcaran y preguntaran. Preguntaran a los maestros cómo enseñar algún contenido, cómo hacer, si el niño hacía o no hacía. Ellos también se abocaron a esta dirección. Creo que todos los países han pasado y están pasando muchos desafíos. Nosotros, como México y como regiomontanos, no somos la excepción, pero tendríamos que evaluar y luego generar acciones para que todos los niños tengan lo básico y puedan aprender, estén en la escuela o estén en casa. Muchas gracias, doctor. Sin duda tenemos un desafío muy grande frente a nosotros. Le agradecemos mucho. Sin duda su aportación contribuye grandemente en nuestra sociedad. Agradecemos igualmente su entusiasmo, la dedicación, pero sobre todo el conocimiento que nos ha compartido a cada uno de nosotros. También agradecemos a todas las personas que nos siguieron en las conferencias a través de las publicaciones en redes sociales. A nombre del equipo Osuna, muchas gracias. Gracias a todos y a ustedes en lo particular. Gracias.